¿Sentís algo con esto? Ah, muchas gracias. ¿Nada de qué? Pero te he cuidado por lo de tu hombro. Ya ves que pues, tienes, te acabas de salir de la cirugía. No, no hay pedo. No me duele tanto. Pues como que se antojó una carnita asada, ¿no? Unos ochos, algo. Sí, güey, estaría chingón. ¿Quieres hacerlo en mi casa o en tu casa? La neta, en mi casa, güey, no sé ni dónde chingados vives tú, güey. Simón, ni pedo, güey, pues te vaya. Arre, güey. Ahí nos vemos. Simón. ¿Alguna vez pensaste, güey? O sea, ¿qué haríamos si no estuviéramos aquí? O sea, si estuviéramos viviendo en otro lado del mundo, güey, no sé. Siempre me lo he planteado, ¿sabes? Pero es que ya ves cómo está la situación de mi hermano. Y pues, si es algo que, pues, no es un peso, pero... Sí, tenemos que cumplir esa etapa, ¿no? Para poder seguir adelante. Entonces ya ves cómo trabajo varios turnos, es medio tiempo, varios, por eso sí me van cambiando de trabajo. Pero principalmente ya vamos a poder pagar eso, los gastos médicos y ya me tocará estudiar en el extranjero. Sí, güey, la neta sí está bien mal pedo lo de tu hermano, güey. O sea, era cáncer, ¿no? ¿Dónde tenía el cáncer? Cáncer de páncreas. Es de los más dolorosos. Sí, pero pues dejando lo malo, pero hay que disfrutar, la neta, siempre que no pasamos tiempo así. Realmente disfruto, pues, descansar de vez en cuando, después de ya sabes, todo trabajo. Sí, ya tocaba una escapadita, una salida. Un salchichón. Aquí, una salchicha, unos hochos. Ah, pues de hecho, güey, yo tengo un compa, güey, que hace las salchichas. El Peter. El vato es australiano, güey. De hecho, estas son de Alemania, güey. Tú me dijiste, ¿no? Que es Alemania donde querías ir. Sí, pues cualquier otra parte del mundo, pero siempre he soñado con ir a Alemania. Ah, estaría chingón, güey, la neta. Then he goes to work at 9. Then he comes back home at 5:30. Gets the same train every time. Cause his world is built on punctuality. It never fails. And he's all. Buenos días. Buenos días. Quise desayunar, güey, pero ya para que empieces a hacerte tú. Oh, so good. And he's all so fine. And he's all so healthy in his body and his mind. Ya, pero... Me apaga, papi. Pero tengo la escuela.
Dale, pues, cuídate. No te drogues, güey. He's a well-respected man about town, doing the best thing so conservatively. And his mother goes to meetings while his father pulls the mane. And she stirs the tea with counselors while discussing foreign trade. And she passes looks as well as bills at every suave young man. And she's all so good. And he's all so fine. And he's all so healthy in his body. Hey, pues muchas gracias por la carne asada, la neta me la pasé muy bien. Ah, pues neta, ya sabes, cuando quieras, es todo chingón. A ver cuando se repite. Esperamos que sí. Sí, pagas, ¿eh? Está todo ahí, güey. Sí, ¿4,800? Son 5,000. ¿4,800, pendejo? Son 5,000. ¿De qué ves cara, güey? ¿Eh? Son 5,000, de ver. Se los prestó un amigo. De verdad, se los prestó un amigo. Ay, se los pago el...
Mañana. Y por buen samaritano, yo a mi más da 4,800. Les doy de 400. ¿Sabes? Ey, ¿sabes qué, güey? Vete, güey. Vete, güey, nepado. De verdad, dile de verdad. Mañana se los pago, 400, de verdad. Yair, deja de dejar la puerta abierta. Yair, te caíste. Yair.